Venga, señores, vayan pasando, por favor, que hoy venimos con muchos kilovoltios. Hoy venimos con mucho peso levantado porque ni más ni menos vamos a ver todos los récords en todas las categorías de peso corporal en un levantamiento llamado Dos Tiempos. Maravilloso. O Clean and Jerk, para los más repelentes, para los histéricos, para los que nunca se calman. Clean and Jerk. Y seguramente pongan el título Clean and Jerk porque presupongo que voy a tener más visitas porque hay muchas personas un poquito repelentes. Y esto, señores, es una empresa y, bueno, las visitas marcan el camino. Venga, Dorito, va adentro, venga, que esto es una empresa familiar, para adentro. Vosotros sabéis que Papizorro practica el noble arte de la halterofilia, aunque llevo poco tiempo y la mayor parte del tiempo me he mantenido bien quebrado, bien lisiado, bien lesionado. Tuve una avería bastante seria en el piramidal que prácticamente me retira antes de comenzar. He estado muy jodido de la cadera, de verdad, ¿eh? No lo recomiendo, ¿eh? No se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. La cosa es que en septiembre vuelvo con todo. He utilizado el verano para recuperarme un poco de las dolencias y poder volver al 100% 100% verificado. Ahora en veranito solo estoy practicando halterofilia un día a la semana, le estoy dando con poquito peso para tocar un poco la técnica y que no se me olvide, pues, lo poco que sé. Bueno, comenzamos. La halterofilia es un deporte que tiene dos levantamientos. Tiene la arrancada y el dos tiempos. Recuerden, clean and jerk para los pijos de clase. Hoy vamos a comentar solo el dos tiempos. Si os gusta mucho este vídeo y queréis ver uno similar de la arrancada, que me peguen aquí los buenos likes, las buenas manitas arriba. Antes de comenzar con la recopilación de los récords históricos, os voy a enseñar mi récord personal, que, bueno, voy a quedar un poco humillado ante tanto atleta, pero, señores, los levantamientos honrados se respetan. Es un levantamiento que tiene varios meses ya. Ahí ya estaba jodido del piramidal, de la cadera, pero, bueno, digamos que entrenaba con dolencias. Aquí, como buen espartano, me dolía hasta el alma, pero yo seguía para adelante, el no pain, no gain, no eso que dijo alguien alguna vez. Son 90 quilates y, como has podido comprobar, la cargo muy fácil, la cargo a fuerza. Una pequeña explicación. Muchas veces habéis visto que las personas cuando cargan van abajo a cogerla. ¿Por qué? Porque eso es una cargada completa. Esto se llama cargada a fuerza. Básicamente es un peso que tú lo puedes levantar tanto que no hace falta que bajes a recepcionarla, ¿no? Que el peso va arriba, ¿no? Como si fuera, es una servilleta, va arriba. Entonces, pues eso. ¿Por qué tengo un dos tiempos tan bajo cargándola tan fácil? Pues porque básicamente mi jerk es un poco basura. Entonces, por eso la cargo tan fácil, porque a lo mejor en cargada tengo como 20 kilos más que en jerk. Sí, es una salvajada de diferencia. ¿Por qué? Pues porque el jerk, pues, digamos que se me atascó un poco. ¿Qué es lo que he hecho? Pues actualmente me puse a mejorar el jerk para igualarlo con la cargada y así tener un dos tiempos, pues, muchísimo mejor. Bien, una vez visto en mis carnes lo que es un dos tiempos lamentable, este vídeo lo vamos a titular algo así como Déjame pensar. Todos los récords en todas las categorías de peso corporal en el dos tiempos. Clean and Jerk. En la halterofilia femenina, dentro de la categoría de peso corporal 49 kilogramos, tenemos a Mirabai Chanu con un dos tiempos de 119 kilogramos. En la halterofilia masculina, dentro de la categoría de peso corporal 55 kilogramos, tenemos a Om Jung Chol con un levantamiento de 166 kilogramos. Pasando a la categoría de peso corporal de 55 kilogramos, tenemos a Liao Qiu Jun con un levantamiento de 129 kilogramos. En la categoría de 61 kilogramos de peso corporal tenemos a Eko Yuli Irawan con un levantamiento de 174 kilogramos. En la categoría de 59 kilogramos de peso corporal tenemos a Kuo Jin Chun con un levantamiento de 140 kilogramos.
En la categoría de 67 kilogramos tenemos a Park Jong-ju con un levantamiento de 188 kilogramos. En la categoría de 64 kilogramos tenemos a Deng Wei con un levantamiento de 145 kilogramos. En la categoría de 73 kilogramos tenemos a Xi Zijong con un levantamiento de 198 kilogramos. En la categoría de 76 kilogramos tenemos a Zhang Wangli con un levantamiento de 156 kilogramos. En la categoría de 81 kilogramos tenemos a un atleta muy mediático y muy conocido, ni más ni menos que Lu Xiaoyun, con un levantamiento de 207 kilogramos. Por último, en la halterofilia femenina, tenemos en la categoría de más de 87 kilogramos a Li Wenwen, con un levantamiento de 186 kilogramos. Sigamos con las últimas categorías masculinas. En la categoría de 96 kilogramos tenemos a Tian Tao con un levantamiento de 231 kilogramos. En la categoría de 109 kilogramos tenemos a Simone Martirosyan con 240 kilogramos. Y ya por último, la última categoría de peso corporal, con más de 109 kilogramos, tenemos a Lhasa Thalakadze, con 265 kilogramos. Obviamente lo estaba leyendo porque se va a aprender este guión con estos nombres tan raros, quien yo te diga. Si os habéis fijado, no concuerdan las categorías de peso corporal masculinas con las femeninas. Para empezar, porque la más ligera de las femeninas es de 49 kilos y la más ligera de los hombres 55, entonces ya a partir de ahí va todo un poco descuadrado. Algunas sí coinciden, pero la mayoría, pues habéis visto que no coinciden. Pero he leído todo de menos a más, ¿vale? Bueno, señores, pues esto ha sido todo. Tremenda paliza que me he pegado buscando todos los vídeos y tremenda paliza que me he pegado aquí intentando pronunciar tanto nombre asiático, como habéis podido comprobar, mano de hierro por parte de los asiáticos en esta maravillosa disciplina. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. En septiembre empezaremos ya con mi vuelta y os prometo, en este año levantamientos muy guapos y más honrados aún si caben. Chicos, muchísimas gracias. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.